Con su venia, Presidenta. Solicito a la mesa directiva para que esta participación sea integrada al diario de los debates. Una nación no debe de juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Nelson Mandela. Es por todos conocido que el Grupo Parlamentario de Morena siempre se ha manifestado a favor de los que menos tienen, y esta no es la excepción. Desde el inicio de esta legislatura, como diputada del Distrito 2 de Chihuahua, segundo distrito con mayor cantidad de municipios fronterizos en el país, cabe mencionar, he venido trabajando en este tema con profundo interés, con el apoyo de mi grupo parlamentario Morena. Por ello, desde hace algunas semanas ingresé una iniciativa que modifique el artículo 61 de la ley aduanera a beneficio de quienes por necesidad y con escasos recursos adquieren un vehículo usado de procedencia extranjera con la intención de algún día poderlo regularizar. También propusimos un punto de acuerdo que incluso dimos a conocer en medios de comunicación, exhortando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los gobiernos estatales correspondientes a que se respete el decreto publicado en el 2011 por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, se abran las ventanillas para realizar dicha regularización y así mismo se analicen los costos de importación, considerando la precaria situación económica que enfrenta la mayoría de nuestros representados en el norte del país. De igual manera, mencionamos que una de las causas de que se tengan estos automóviles es la deficiencia del transporte público. También hablamos del evidente problema de las extorsiones a las que nuestros representados son sujetos por parte de quienes les venden engomados con la promesa de que se amparan para que sus vehículos no sean decomisados. Hecho que es una total falacia y una burla para quienes confían y entregan su dinero con la esperanza de solucionar su situación para poder circular libremente y sin temor a que les arrebaten lo que en ocasiones resulta ser su único patrimonio, fruto de su trabajo. A la vez, es necesaria una regularización efectiva para evitar que grupos delictivos se aprovechen de esta situación y sigan haciendo uso de automóviles que no cuentan con documentación. En Morena estamos conscientes de la importancia de esta problemática. Ahora bien, estamos conscientes también de que existen quienes podrían aprovecharse de una ágil regularización y pretendan lucrar con una propuesta que debe de ir en apoyo a los que menos tienen y no a quienes quieren hacer negocio, por lo que proponemos que este exhorto se analice a profundidad. En Morena ya nos encontramos en el arduo análisis de las restricciones que deben existir para evitar que esto se vuelva una mala práctica. Recordemos que una de las vertientes prioritarias de la Cuarta Transformación que hoy encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional es el desarrollo de la zona norte, la cual en anteriores gobiernos permaneció en el abandono. Debemos llegar a un consenso en el que por principio básico prevalezca el apoyo. Compañera diputada, se ha agotado su tiempo. Concluyo, diputada presidenta. Prevalezca el apoyo real a quienes menos tienen y necesitan de un automóvil para trasladarse a sus empleos, a llevar a sus hijos a la escuela y asimismo garantizar la salud y seguridad de la familia, en especial en condiciones climáticas extremas como las que se viven en los estados del norte, sin perder de vista que ningún individuo o grupo debe lucrar con esto. Reiteramos que el Grupo Parlamentario de Morena estará a favor siempre de garantizar la protección y el bienestar de los ciudadanos, pero definitivamente quisiéramos diputada, analizarlo a profundidad. Se ha agotado. Porque para servir estamos con el pueblo todo, sin el pueblo nada.